Efectivamente, lo primero que quisiéramos destacar por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera es la labor de coordinación entre el Servicio de Administración Tributaria, la UIF y la Procuraduría Fiscal de la Federación, en este caso en particular de combate a las empresas fachada y a las factureras. Por un lado, se trata de empresas que son utilizadas particularmente para los casos de corrupción política, y en segundo lugar, estaríamos hablando de modelos y problemas en materia de defraudación fiscal. Efectivamente, como se puede ver en la lámina, estamos viendo una empresa que originalmente tenía un giro relacionado con textiles y que también tiene un cambio hacia actividades en materia de construcción. Estamos viendo además cómo hay operaciones en efectivo, más de 300 millones en este caso en particular, traspasos incluso de transferencias internacionales a Hong Kong, a China, entre otros lugares. Como ha mencionado la jefa del SAT, de las 144 empresas que el SAT hizo el conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, seleccionamos 10 casos y de ahí se generó una red a partir de las transferencias y operaciones financieras que había desarrollado estas 10 empresas, para reunir a 135 adicionales, para un total de 145.